¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas llenar de forma correcta el formato para la importación masiva de anexos al Conca. Tengo un video anterior en el que te muestro cómo descargar este formato. Te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas revisarlo. Una vez que tenemos el formato, aquí la primera columna se queda vacía. La segunda columna dice tipo de anexo de acuerdo a la tabla general 07. Vamos aquí al CONCAR, archivo, tabla general, mantenimiento de tabla general y tenemos la tabla 07. Y aquí podemos visualizar el código o la clave para accionistas, entidades financieras, clientes, honorarios, proveedores. En esta oportunidad vamos a subir proveedores, todos son personas jurídicas. Por lo tanto, vamos a utilizar el código P. Regresamos a nuestro Excel. Vamos a ingresar el código P que pertenece a los proveedores. Luego solicita el código de anexo, que en este caso pertenece al número de RUC de cada uno de los proveedores, y el tipo de persona, en este caso sería persona jurídica. Vamos a llenar entonces, tengo aquí una base de datos para poder llenar esta columna con el número de RUC y también la columna H con la denominación o razón social de los proveedores. Bien, ya tengo aquí entonces los datos correspondientes. Vamos a rellenar la letra P para todos los proveedores. Todos se tratan de persona jurídica, por lo tanto aquí indica que debemos ingresar la letra J. Hacemos doble clic aquí y ya lo tenemos llenado hasta el final. Aquí en esta parte que solicita apellido paterno, apellido materno y el nombre, esto es para personas naturales, que lo vamos a ver en otro video. Y aquí la columna de razón social indica que debe ser a 40 caracteres. Por lo tanto, vamos a utilizar de forma provisional la columna G para reducir a 40 caracteres lo que se encuentra en la columna H. Igual, extrae y solicita el texto, la posición inicial, en este caso sería desde la primera letra, y el número de caracteres 40. Hacemos doble clic, copiamos, pegamos sobre en valores y borramos los datos. Vamos un poco más a la derecha, la dirección lo vamos a dejar en blanco, validar RUC, 1 dice para validar RUC y 0 para no validar. Esto de validar RUC es para que lo pueda detectar automáticamente el sistema CONCAR y te pueda indicar si ese proveedor está activo y habido, que es un requisito importante también para poder registrar nuestras facturas de ese tipo de proveedores. Bien, vamos a indicar que sí entonces. El número 1, hacemos doble clic y ya está llenado hasta el final. El número de RUC lo tenemos aquí al inicio con una letra más. Y ya lo tenemos también el número de RUC. Luego nos solicita el tipo de documento. En este caso, todos tienen el número de RUC. Sería el código 6. Seleccionamos los dos primeros. Escribimos el número 6, control enter. Y aquí en este cuadrito hacemos doble clic para que se rellene hasta el final. Número de documento, dice, en este caso va a ser el mismo número de RUC. Ya lo tenemos ahí. La moneda, en este caso, vamos a indicar que todos los proveedores facturan en moneda nacional y eso sería todos los datos que tenemos que llenar. Luego vemos aquí otros datos que por ahora lo vamos a dejar en blanco. Guardamos nuestro formato, en este caso importar proveedores. Vamos a guardar, cerramos el formato y para poder importar nos vamos aquí a utilitarios, movimiento de datos y en la parte final dice carga de anexos desde Excel. Nos vamos a la carpeta donde está guardado, en este caso está en la carpeta 01 y aquí tenemos importar proveedores. Vamos a realizar primero la validación y ahí está la validación que se realizó con éxito. Vamos a continuar y seguidamente a importar. Después de unos segundos, el total de anexos importados son 18. Muy bien, amigos, eso ha sido todo en el presente video tutorial.
Cualquier consulta no dude en escribirnos en la caja de comentarios. Asimismo, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo. Nos vemos en un siguiente video tutorial.